De la Junta de Portavoces celebrada el pasado lunes salía el acuerdo consensuado de asignaciones que hoy se llevaba a pleno para su aprobación definitiva. Pero hubo sorpresa. En Democracia Ourensana se lo pensaron mejor y anunciaban su voto en contra, acusando al resto de grupos de adaptar las normas a su gusto. La reacción no se hizo esperar. A mellora, algúns teñen que aprender a estar nas institucións. Por lo tanto, eu non empecemos mal as cousas, porque a oposición somos uns, o goberno son outros, e ademais hai que entender outra cousa, o que fai. En todo caso, a proposta aos grupos é o señor presidente. Podemos estar de acordo ou non, podemos votar a favor ou non, e, polo tanto, eu neso non me vou a meter, porque sí que son moi respetuoso ca democracia, por suposto, e ca representatividade, pero que non son respetuoso é precisamente ca falta de respeto a os demais, chamándolle o que non son. Con isto vou explicar certas cousas. E no que se mellora, como hai tanta demagoxia, tanto populismo, e tamén naquelas cousas que se deixan, evidentemente, de percibir, e que hai que poñelo encima de a mesa. Cando se dice que os grupos se cambia un estatus dos grupos para cobrar, a política ten que ser digna, nos vamos a defenderlo como grupo este acordo, e remato cunha cousa: o traballo ten que ser honrado, transparente, efectivo, e os cidadanos dentro de 4 anos nos dirán si realmente mereceu a pena que estuviéramos aquí facendo oposición ou non. E se non, teño moi fácil por anos na calle e punto. Moitas gracias. En primeiro lugar, tranquilizar o portavoz de Democracia Ourensana, que nos califica de residuales. Eu quero tranquilizalo, que non se preocupe por eso. Nos levamos aquí máis de 30 anos. Eu aseguro que dentro de 30 anos aquí seguiremos, non sei se residuales ou non residuales. Eu non sei quanto tempo leva aquí Democracia Ourensana, e permítame que dubide moito de que dentro de 30 anos Democracia Ourensana vaya a estar aquí. Interpretouse a voluntade de todos os grupos e chegouse a esta solución de consenso, un marco para a máxima participación. En resumen, unha única finalidade: máis recursos para facer máis política e así facer máis ourense, señor Pérez Jácome. El portavoz de Democracia Ourensana justificaba así el cambio en el sentido de su voto. Ese outro día, efectivamente, en caliente, nosotros empezamos aquí a hacer cuentas e, sinceramente, yo pensé que estaban haciendo unas cuentas que me equivoqué en la percepción, ¿no? Y entonces, revisando las cuentas de cómo era la proposición y todo eso, pues ayer nos dimos cuenta de que no era así, y hoy a la mañana, antes de este pleno, hemos avisado, creo que en tiempo informa, buscando a la gente, y me dicen, no, ya es tarde, el acuerdo está cerrado. Pues mira, que en ese momento tuve cierta cortedad de luces y no me di cuenta, pues puede ser. Los humanos erramos y en ese momento yo no capté todo. Una vez que lo captamos, dijimos, este acuerdo no es justo. Así pues, un pleno que se preveía de mero trámite terminó con el cruce de acusaciones.